Muy Uy, buenos días. días buenos días. Esperamos cinco minutos. Buenos días, profesor. que me da pesadillas. ¿Qué, gramática te da pesadillas? Ah. Oh, profe. Yo he escuchado, gramática me da pesadillas. Probablemente loco, creo. A ver, espera minutos, ya, que se vayan conectando todos. Tres minutos esperamos. A ver, no vayan a salir. Que no van a salir, A ver, esperamos tres minutos, ya. Se vayan conectando más. Seguro, profesor, no sería un maníaco, creo. ¿Cómo? No sería un maníaco, ¿cierto? ¿Cómo? No sería un maníaco que, es que que la gramática es la mejor y, y nada más. Ay, ay, ay. Oye, profesor, vi este Kepo Castillo pasando por mi casa. ¿A qué? A Clepo Castillo pasaba por ahí por la calle, estaba en la casa. ¿A quién la has visto? A Crepo Castillo le he visto. ¿A quién? A Clepo Castillo. ¿A quién la has visto? A Clepo Castillo le vi que estaba pasando por mi casa. ¿Crepo Castillo? No, es de los presidentes, desde que. Pedro Castillo, Pedro. Ah, Pedro Castillo, el presidente. Pedro Castillo. Castillo, El pres no, 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 presidente. Ahí le vi que estaba pasando por mi casa. ¿Que ha llegado? Sí, yo le vi que estaba, estaba en mi casa, seguro. Le vi en la calle que estaba ahí. Ah, ¿Lo hubiese saludado? Ah, sí, mamá, también los saludos. Muy bien, comenzaremos. Ya, a ver, un minuto esperamos. Es ¿Qué? ¿Tú, por, ¿Tú por dónde vives? Guillermo. Guayé, que circunvalación. ¿O hay que circunvalación. Sí, profesor. Ah, por ahí ha pasado entonces. Ajá. Tenemos la clase, ¿ya? A ver, a ver. A ver, muy bien. A ver, el día de hoy vamos a ver prácticamente eh, el uso de la C, ¿ya? El uso de la C, sí. Muy bien. A ver, vamos a, a centrarnos en su concepto, ¿ya? ¿Cierto, profesor? <laughs> De esta forma se puede comenzar a decir que la mayoría de las fuentes optan por definir las letras C. La letra C mayormente es la tercera letra de donde del alfabeto español. Primero es la A, seguido la B y seguido la C. ¿Ya seguido la C? Sí, es la tercera parte de la letra eh, del alfabeto en español, ya. Eh, muy bien, la cual constituye además la segunda consonante, la segunda consonante en orden de aparición del alfabeto en español, así como la tercera letra de este conjunto ordinario de letras. Muy bien, asimismo, de acuerdo a la filo, la letra C proviene del alfabeto latino y se cree que tiene su raíz en la letra griega gamma. Con respecto a su sonido, esta letra el nombre de C, C, siempre se pronuncia C, Puede ser usada dentro del español tanto como un sonido con C, lo cual solo sucede en la zona del español donde no hay presencia ni deseo. Igualmente, la C puede ser pronunciada como un sonido consonántico, ¿ya? Como un sonido consonante. Esto lo vamos a explicar mayormente con ejemplos, ¿ya? Con ejemplos, ¿sí? A ver. Muy bien. Sin embargo, aun cuando el inventario fonológico del español señala que la C es pronunciada por los hablantes en una de las posibles producciones como un sonido interdental sordo equivale a la S, cuando se encuentra delante de la E o la I, en realidad esta producción tal como lo indica. La Real Academia Española solo ocurre en suroeste de España, en España, ¿no? En España. En España puede producir algunos cambios. <laughs> en este sentido, los hablantes de esta zona lingüística, es decir, los hablantes sesiantes, tendrán ciertos signos. A ver, vamos a. Para distinguir cuando una palabra que es pronunciada, cuando. Con este sonido fricativo deberá ser escrito con c. A ver, con ejemplo, mejor lo vamos a ver, ya. Sí. Muy bien. Desde acá comenzamos. Estas son reglas, estas son normativas. Cuando se, cuando yo debo escribir con c, cuando yo debo escribir con c, es por eso que la Real Academia Española de la Lengua ha estipulado una serie de reglas o normas que pueden servir por igual a todos los hablantes del español. A todos los hablantes del español, dice, ¿no? Así como aquellos que quieren adquirirlo como segunda lengua. Hay personas que lo quieren adquirir o países que lo quieren adquirir como segunda lengua. Como guía para entender en qué momento y cuáles palabras deben ser escritas con la letra C. A continuación, vemos algunos. <laughs> Muy bien. En primer lugar, la Real Academia Española señala que, deber, que deberán escribirse con C todos aquellos verbos que cuenten con la terminación ser, CIR, o CIR. ¿Ya? Por ejemplo, conocer. ¿Sí? Concedir. Concebir. Concedir, ¿no? Concedir. Con, a ver, concesir, concesir también que es una letra. Muy bien. A ver, ¿alguien de ustedes desea dar eh, algunos ejemplos que terminan en ser y en sí? A ver, levante su mano. A ver, levante su mano. A ver, Ventosía Pérez. Participación. Placer. ¿Cómo? Placer. La placer. Muy bien, muy bien. Termínense. A ver, Espinosa Vélez. Decir. Decir, sí. muy bien, termine decir. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, goza. <coughs> goza. No, profesor, me confundí, estaba pensando. A ver, Fernández. Hacer. Hacer. Muy bien, termine ser. ¿Alguien más? A ver, Jeremy. Hacer la vocal sílaba. ¿Cómo? La ser, la vocal, sílaba. La ser. muy bien. A ver, Espinosa, a ver, le debía... Crecer. Crecer, muy bien. Termine ser, termine ser. A ver, Jeremy. Casa. ¿Cómo? Casa. ¿Casa? ¿Y dónde está que termina en ser y sir? Termine ser y sir, dice. Profesor. A ver, dime, Jeremy. A ver, Ama, si fue. Ama, si fue. Deducir, sí, profe. Deducir. Deducir, muy bien, termine, sí. A ver, goza. Sí, conocer. Conocer, muy bien, muy bien, termine. En conocer, termine, en ser, muy bien. A ver, arredondo. Caer, caer. ¿Cómo? Caer. Caer. Resplandecer. Resplandecer, muy bien, termine, se Termine, ser y sí, sí. Resplandecer. A ver, resplandecer, muy bien. A ver, Basilio. Fortalecer. Fortalecer, muy bien, muy bien, fortalecer. Todas esas palabras o ¿no? todas esas terminaciones que terminan en ser y sin, se escriben con C. Se escriben con C, ¿ya? A ver, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Muy bien, baje su mano. Oscurecer. Oscurecer. Muy bien, muy bien. <laughs> A ver, baje su mano. Muy bien. Por otro lado, la academia también afirma que todas las palabras en español que cuenten con la terminación cimiento, ¿ah? ¿eh? Que terminen en cimiento. Puede ser conocimiento. Se escribe con C. A ver, ¿alguien más? Que termine cimiento. A ver, levante su mano. A ver, a ver. A ver. Esclarecimiento. Esclarecimiento, muy bien. Termine cimiento. Levante su mano en la pantalla. Arredondo. A Esclarecimiento, profesor, ya le dije. Muy bien. A Ventosilla. De crecimiento. ¿Cómo? De crecimiento. De crecimiento, muy bien, muy bien. Basilio. Basilio. Fortalecimiento y fortalecimiento. Fortalecimiento, muy bien. Termine cimiento. A ver. Cráneo. ¿Cráneo? ¿Y dónde está que termine cimiento? Crecimiento. Crecimiento, muy bien, muy bien. Renacimiento. Muy bien. Renacimiento, muy bien, muy bien. Todas esas palabras que terminan en cimiento se escribe con C. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Ahí va, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. A ver, dime, Espinosa, ¿qué de vía Enrojecimiento. Enrojecimiento, muy bien, muy bien. Muy bien, ya enroje, enroje... Muy bien. Muy bien. Todo lo que han dicho ustedes son correctos, ¿ya? Son Fraccionamiento. correctos. Fraccionamiento. Estacionamiento, estaciona... No, no, ¿ah? ¿eh? Estacionamiento. tienes que estar completo, cimiento, todo. Muy bien. <laughs> Fraccionamiento. ¿Cómo? Fraccionamiento. Fraccionamiento, muy bien, muy bien. Fracciona. A ver, vuelve a repetir. Fraccionamiento. No, a ¿ah? fraccionamiento. No fraccionamiento. ¿Dónde está, no está la C sí ahí? Solamente está desde miento, nomás está esa palabra. Muy bien. De igual manera, la Real Academia Española de las Lenguas señala. Que en el español todas aquellas palabras que terminen en asio o asia también deben llevar prácticamente la C, ¿no? Grisaceo, linaceo, cetaceo, eh, rosaceo, grisaceo, sabacea, herbacea, lauracea, violacea, herbacea, ¿no? ¿Alguien? A ver, levante la mano. A ver, Espinosa. Profesor, solamente le quería decir que no se dice aseo, se dice linacio, cetáceo, opiacio, Rosaceo y no se dice rosaceo. Claro, también, también tienes razón, tienes razón, pero alguien, a ver, con ejemplos. A ver, ¿alguien? ¿Alguien? No, profesor. A ver, Ventosilla. Opracio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Jeremy. Crecimiento. Crecimiento. Este ya yeah, más perdido. Ya estamos en el otro, ya, donde termina en Gaseo o en Asia. Asia. A ver, ¿alguien más? No hay nada más. A ver, pasa, ¿no? Muy bien. Por eso, eh, que la, a ver, que la Real Academia Española de la Lengua ha estipulado una serie de reglas o normas, dice, ¿no? Que pueden servir por igual a todos los hablantes del español, así como a aquellos que quieran adquirirlo como segunda lengua, ¿no? Eh, muy bien, a ver, a ver, a ver un momento. Burocracia. ¿A qué puesto, eh? Por ejemplo, reglas sobre el uso de la primera regla. Se usa la letra C cuyas terminaciones sean CIA o CIO. Por ejemplo, abundancia termine CIA, edificio termine CIO, noticia termine CIA, ejercicio termine CIO, aprecia termine CIA. A ver, ejemplo de ustedes que termina en CIA o CIO. A ver, levante su mano. A ver, ama si fue. Sucio. Que termina en CIA. Sí o no está sucio. A ver. El profesor dijo bien sucio termina en CEO. sí o. A ver a ver, a ver sucio C. no tiene razón tiene razón sucio. Ah disculpa más ya está bien está bien. Hay más hay más a ver Jeremy. Cicia. Sí, sí. cómo Cicia. Sí, sí. sucia. Sí, profesor, sucia muy bien, muy bien, termines. En CIA, no, Sucia, ánimas. Astucia. Astucia, muy bien, muy bien. Termina prácticamente en CIA, ¿no? Astucia, ánimas. A ver, Basilio. Vacío, vacío. Vacío, muy bien, termine, Cío. A ver, Goza. Desconocía. Desconocía. Policía, profesor. Termine, en CIA. A ver, muy bien, Espinosa Vélez de Malicia. Malicia, muy bien, termine Cía, termine ¿sía? A ver, Herrera. Jeremy. Ambulancia, profesor. Ambulancia, muy bien, termine ¿sía? ¿no? ¿Alguien más? A ver, Ama, si fue. ¿Ah? Hacía. Muy bien, Hacía, termine ¿sía? A ver, Goza. Goza. A ver, goza. Ya, profesor. Embellecía. Embellecía, no, muy, también, muy bien, termine, sí, ya. Se escribe con C todas las terminaciones que prácticamente terminan en sí ya, o sí, ¿no? Todas las terminaciones que terminan en sí ya, o sí. Muy bien. Las siguientes palabras no siguen las reglas. Nos la S. La a ver, ¿la S sonará igual que la C? ¿Qué dicen ustedes? Sí, suena igual, profesor. ¿Cómo? Sí, suena igual, profesor. Sí, suena igual. No hay un suena... profesor. Pero en el español de España, ahí, se, ahí tienen una, una parte donde pronuncian la C, la S y la Z de diferente manera. De diferente manera. Muy uh -huh. bien. Pero diferente. acá no lo pronunciamos sí, así, así o así nomás de diferentes maneras por acá he ejemplo fantasía lucía poesía con s policía con c vacío con c cortesía con s no y nacía con c no casi tiene algunas terminaciones que prácticamente suenan algo igual o algo parecido ¿verdad? la regla 2. se usa la c cuyas terminaciones infinitivas Terminen en Ciar, en Ciar, ¿no? Apreciar. Mayormente, eh, esto también se aplica en las conjugaciones de los verbos que terminan en Ciar, ¿no? Apreciar, apreciar, aprecias, anunciar, anunciar. A ver, ejemplos que terminen en Ciar. A ver, jovencitos. Levante su mano ya, profesor, ahorita estoy pensando. Desperdiciar, profesor. Desperdiciar, muy bien, termínese ya. A ver, Vélez de Vía. Vaciar. Vaciar, muy bien. Muy Anunciar. Bien. A ver, Ama, si fue. Ensuciar. Ensuciar, muy bien, muy bien. A ver, Basilio. Profesor, yo apreciar, apreciar. Apreciar, muy bien. A ver, Arredondo. Anunciar. Anunciar, muy bien. A ver, goza. Acariciar. Acariciar, muy bien, muy bien. Tonto, que termine. En o también, mayormente, las conjugaciones de los verbos, ¿ya? A ver, dime, Jeremy. Criar. ¿Cómo? Criar. ¿Criar? Termina en siar, estamos. ¿Dónde está criar? criar. A ver, al Bucear. ¿Cómo? Bucear. Bucear, muy bien, termine. Profesor, ya. la palabra bucear no existe. Bucear. Es bucear, bucear. ¿Quién está, ¿Quién está diciendo eso? Espinosa Vélez de Villa. Muy bien, Espinosa. ¿ya es te con él, profesor. Participación. Muy bien, muy bien. Hay alumnos que mayormente a veces. Muy bien, ¿ya? A ver, seguimos. Seguimos. Muy bien. Eh, se escribe con C los diminutivos terminados en cito, esito y es Ejemplos, ¿no? Parecillo, pasecillo, pececillo, digo. Florecía, piececito, diminutivos, que es algo bajo, ¿ya? A ver, ejemplos con diminutivos. A ver, levante su mano. A ver, goza. Desc ¿Cómo? A ver, Jeremy. Jeremy. Criarlo, criarlo. ¿Cómo? A ver, Ama, si fue. Sencillo. Sencillo, a ver, sencillo. Sencillo. También, también. A ver, eh, eh, a ver, Espinosa, a ver, les debía. Ejército, profesor, ejército. ¿Quién está hablando de eso? Espinosa Pérez de Villa. Pero en diminutivos, ¿eh? ¿ah? Ah, en diminutivos. Ejército, está bien, está bien. Está sí, bien aunque ¿eh? no sea diminutivo, se escribe con... Ejército. Muy bien, ¿alguien más? A ver, Basilio. Corazoncillo. Corazoncillo. A Corazon... ver. Corazoncito, diré. Corazoncito, ahí está bien, ahí está bien. A ver, Kiara. Pececillo. Pececillo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? a ver, goza. Profesor yo, yo yo. A ver, Ama si fue. A ver, eh, ¿quién está hablando? Martel Romero, Martel Romero, Martel Romero. A ver, Martel. Yo, profesor. Tiburóncillo. Tiburón, ¿cómo? Y boloncillo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, goza. Carboncillo. Carboncillo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? A ver, baje su mano. A ver, saque su mano de la pantalla. Carboncillo. Muy bien. Se escribe con C los sufijos SIDA, SIDO y SIDA. Ejemplo, amanecido, establecido, genocida, genocidio, ¿no? Muy bien, alguien de ustedes ahora que termina en sida, sido, sido, sidio. A ver, levante su mano. A ver. Homicidio. A ver, a ver, en orden. A ver, Jeremy. Ensuciado ensuciar nada a ver suicidio a ¿Ah, cómo suicidio profesor. suicidio muy bien muy bien muy bien muy bien a ver Espinosa Vélez de feminicidio feminicidio muy bien profesor. muy bien Basilio Basilio ¿Dónde está pesticida, Basilio pesticida ¿no? pesticida dire? cómo pesticida pues, sí, muy bien, muy bien. Arredondo. Homicidio. Homicidio, muy bien. A ver, goza. Homicida. Homicida, no, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Se entiende así? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos, ¿sabes? Muy bien, a seguimos. A ver. Seguimos. Muy bien, se escribe con C los verbos terminados en ser. Los verbos terminados. Ejemplo: nacer, agradecer, estremecer, hacer, padecer. Muy bien, ahora, ejemplos terminados en ser. A ver, ustedes. En ser. A ver, Guillermo Herrera. ¿De este ya está más perdido. A ver, pa palabras que terminan en ser, se escribe con C. Yo, profesor, crecer. Crecer, muy bien, muy profesor, bien. Profesor, yo, yo, A yo. ver, Espinosa. Conocer, Conocer. Yo, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, estoy preguntando según el orden que están acá. ¿ya? A ver, Basilio. Merecer. Merecer, muy bien, termine en ser. Con C, ¿ah? Muy bien, ¿alguien más? Almerco. O sea, Ramírez. A ver, Ramírez. Nacer. Nacer, muy bien. A ver, Ventosía. Embellecer. Embellecer, muy bien, muy bien. A ver, Ama, ¿sí fue. Amanecer. Amanecer, ya lo dijo, muy bien, ¿sí? Todas esas, todos esos términos, chicos, mayormente se escriben eh, los que terminan en C, ¿ya? ¿ah? También se escribe con C. Los verbos terminados en ciar, desperdiciar, acariciar, negociar, apreciar. Ejemplos ahora que terminen en ciar, A ver, levante su mano. ¿Ah? Denunciar. ¿Cómo? No? Denunciar. Su mano en la pantalla. He dicho, ¿ah? A ver, ahí, Remy. A ver, Ventosía. ¿Nada? A ver, Basilio. Diferenciar. Muy bien, muy bien. Diferenciar. A ver, al, al redondo. Denunciar. Denunciar, ¿no? Denunciar, ¿ya? Denunciar. ¿Alguien más? A ver, hable. Yo, profesor. Yo, profesor, yo. Beneficio.

Y hemos pasado. ¡Pronunciar! Ah, sí, ¡Ay, profesor, disculpe! A ver, redondo. Pronunciar. Pronunciar, ¿no? Muy bien, muy bien, ya pronuncia, ¿sí? ¿eh? Hasta ahí nomás, ¿ya? Muy bien. A la, a, se escribe con C la palabra. Se escribe el pal, eh, con C las palabras terminadas en cimiento, ¿no? Conocimiento. ¿Qué más puede ser en cimiento? Nacimiento. Aparecimiento. Descubrimiento. Aparcamiento. ¿Cómo? Descubrimiento. Descubri... descubri pero que termina en cimiento, ¿ah? ¿eh? Cimiento, que los que terminan en cimiento. Me, me, vencimiento. ¿Cómo? Vencimiento, muy bien, muy bien. A ver, A ver, Jeremy. Este Jeremy. Yeah, Chicos, cuando ustedes levantan su mano, tienen que entrar ya pensando. A la hora que les pregunto, recién se ponen a ver. A ver, Ventosía, sí, dime. Fortalecimiento. ¿Cómo? Fortalecimiento. Fortalecimiento, fortalecimiento. A ver, Álvaro Arredondo. No, profesor. A ver, Espinosa. Enrojecimiento. Enrojecimiento, ¿no? Muy bien, muy bien. Enrojecimiento, ¿ya? Sí, muy bien, ¿ya? Se escribe con C todos los que terminan prácticamente en cimientos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Uso de las sedes, Acá después más especificado. ¿no? Se utiliza cuando se forman diminutivos, ¿no? Pancito, pancillo, florcita, florecilla, ¿no? Se utiliza para formar los plurales de palabras que terminan en Z, en, en Z ¿no? De pez, peces. De fues, fueses. ¿Qué más podría ser ahí? Levante su mano. A ver, dime, ventosía. Cruz, cruces. ¿Cómo? Cruz, cruces. Cruz, cruces. Muy bien, muy bien. A ver, Espinosa. Actriz, actrices. Muy bien, actriz, actrices, ¿eh? muy bien. A ver, Vierre eh, mi. Te este hierre, siguen, se pone a buscar, a ¿eh? ver. ¿Cómo? Fiar. ¿Cómo? Fiar. ¿Fiar? Pero ahí no lleva prácticamente, ¿ah? ¿eh? A ver. A ver, Arredondo. Luz, luces. ¿Cómo? Luz, luces. Muy bien, muy bien, luz. Luz, luces. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estoy anotando, ¿ah? ¿eh? ¿Alguien más? Profesor. A ver, goza. Pastor, pastorcito. ¿Cómo? Pastor, pastorcito. Pastor, pastor, pastorcito. ¿Pero qué ha dicho? Mayormente la Z tiene que ser reemplazada por la C. Pastor, pastor no lleva, no lleva no lleva Z. A ver, Ama, si fue. Paz, pases. ¿Cómo? Paz, pases, pases, pases. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿Feliz, felices? Feliz, felices. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Herrera. Pez, pez y pescador. Pez. Pez. ¿Pes? ¿Pes? sería pescador. ¿Alguien más? Muy bien. Se utiliza en verbos que terminan en sí y ser. Decir, pertenecer. A ver, ejemplos que terminan en sí y ser. A ver. A ver, dime, Álvaro Arredondo. Decir. Decir, muy bien. ¿Amas fue? Crecer. Crecer, muy bien. Espinosa. Fortalecer. Fortalecer, ¿no? Muy bien. Todas esas terminologías que terminan en eso se escriben con C. ¿Sí? más? Basilio. Reducir. Reducir, muy bien, muy bien. Reducir. Reducir. ¿Alguien más? A ver, Herrera. Jeremy. Canción y canciones. ¿Y ¿Dónde está que terminan? En ser y ser. Con C. A ver, ¿ahí más? Muy bien, otro. Se utilizan las palabras terminadas en Sion. Canción. Eh, comunicación. ¿Hay más? A ver, levanta, a, a redondo. Liberación. Liberación, muy bien, Basilio. Aclamación. Aclamación, muy bien, muy bien. A ver, ambas si fue Inyección. Muy bien, muy bien, inyección. Inyección, a ver, muy bien. A ver, Espinosa. Solución. Solución, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, nadie más, ¿no? Nadie más. Nadie más. A ver redondo. Proclamación. Proclamación. Muy bien. Terminación. Muy bien. Terminación. ¿Alí más? ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuántos están en la clase? Somos 16. ¿Unos cuantos participan? A ver un momento, chicos. A ver un momento. Baja tu mano. A ver. A ver, voy a mencionar a los que no participan, ¿ya? A ver, Arredondo participa. Basilio participa. Almerco no participa. Almerco no participa. A ver, eh, ¿quién más está en la clase? A ver, Almerco, Amasifuén participa. Amasifuén. Andrade, Encarnación, no lo escucho decir esta voz que es mía. ¿Está Andrade? ¿André, Encarnación? André. Espinosa, Vélez de Villa, participa. Estrada, Val, no lo escucho el día de hoy. Fernández, Cisneros, tampoco no lo escucho. Guadalupe, tampoco no lo escucho. ¿Sí? A ver, a ver. Kiara Cruz tampoco no le escucho. ¿Están o no están? A ver, Martel Romero, tampoco no le escucho. Vigilio tampoco no le escucho. Profesor, si sí está participando. Sí. Sí, muy bien, seguimos. Si utilicen palabras terminadas en CIA, sí, CIE sí", sí o CIO, Dolencia. Necio, anestesie. A ver, ejemplos con esas palabras que terminan en sí, así o sí o... A ver, levante su mano. A Necia. Ver, levante... A ver, voy a preguntar. A ver, arredondo, Necia. Necia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Basilio. Basilio. Superficie, superficie. Superficie, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, Alison, que por primera vez lo veo por acá, ¿eh? participando. A ver, Alison. Creció. Creció. A, cre, a ver, creció. Muy bien, muy bien. Muy bien. A Crecio. ver, per, a ver, Espinosa, le debía. Abundancia. Muy bien, muy bien. Abundancia. Ventosía. Apareció. Apareció, muy bien. A ver, Estrada. Estrada. Profesor. A ver, participe. Despresión. ¿Cómo? Des Despresión. desprecio muy bien. A ver, Martel. Presión. Presión, presión. presión. A los demás niños, pierdo. A ver, Dima, redondo. Juicio. Juicio, muy bien, muy bien. Cortesía, profesor, cortesía. Cortesía, muy bien, cortesía, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí ¿Con ¿no ahí, profesor? Sí, dime. Profesor, cortesía ver, es con ese. A ver, ¿cómo dices? Cortesía es con ese. Ah, cortesía es con ese. ¿Quién ha dicho eso? Amazifuente de la Vega. A ver, a ver, fue muy bien, fue ¿ya? Si hay algunas que se me escapan. Tengo que estar entre WhatsApp y usted da la clase... Hay algunos que escriben. Muy bien, seguimos. A ver, en plural, dice, en plural de las palabras terminadas en Z, que cambian la Z con C, ¿no? Avestruz, avestruces, plural. De lápiz, lápices. De antifaz, antifaces, con C. Cruz, con Z, cruces con C. Albornoz con Z, Albornoz es con C, ¿no? A ver, ejemplo de ustedes. A ver, ¿alguien? A ver, Arredondo. No te escucho, redondo. A ver, Estrada, Val. Estrada. Alto no ejemplo. A ver, ama, si fue. Pez, profe. ¿Cómo? Pez. Pez. ¿Con qué? Peces. Peces, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ustedes tienen que entrar rápido, chicos, ¿ah? Pensando ya. Esta hora se ponen a buscar. ¿Sí? A ver, eh, Ventosilla Pérez. Vos, voces. Vos. Voces, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, Espinosa. Fas, fases. ¿Cómo? Fas, fases. Muy bien, muy bien, muy bien, ya. Muy bien, ¿sí? Yo Paso, pasos. Otro, delante de la vocal e, delante de la vocal e. en los tiempos de verbos que llevan c en el de casar, casemos. De izar y sé, de rezar, recen, de realizar, realicemos, de tropezar, tro, tropiece, de gozar, gocemos. A ver, la segunda, a ver, levante su mano. La segunda, ¿te puedo decir? A ver, dime. Arroz, arroces. No, de la segunda, que ya replace... A ver, dime, arredondo. De la no te... primera, profesor. A ver, a ver, a Jeremy Herrera. Zapallo. ¿Zapallo? A ver, Estrada, profesor. Dime Estrada. A ver, Ventosía Pérez. Tapa tapón ¿Cómo? Tapa, tapón. Estamos en la segunda, delante de la vocal E. En los tiempos de verbos que llevan Z, por ejemplo, de casa, casemos, está yendo la C delante de la E. De izar y C, está yendo la C delante de la C. No está yendo la E. Eh, Gozar, ¿no? gocemos. ¿Cómo? Gozar, gocemos. Cocemos, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Mentosilla Pérez Ponsor. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Yo, no, profesor, yo. Ah, dime. Comenzar, comencemos. Muy bien, muy Comenzar bien. ¿Quién es, dijo profesor. eso? Espina Sabeles de Villa. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, creo que nada más. También tenemos las terminaciones ansia y encia. Fragancia, clemencia, paciencia y vagancia. Todo lo que termina en ansia y encia se escribe con C. A ver, ejemplo de eso. A ver, ustedes. A ver, alguien. Le... A ver, goza. Ahorita, profesor. A ver. A ver, bajen, a ver, bajen su mano todos, ¿ya? Todos están con la mano con de las anteriores participaciones, ¿ya? A ver, bajen su mano, ¿sí? A ver, bajen su mano. ¿Ya? Estrada, estoy diciendo, baja tu mano. Muy bien, estrada lo vamos a bajar dos puntos, ¿ya? A ver, muy bien. Las terminaciones ansia y encia. fragancia, termina en ansia, clemencia, termina en ansia, paciencia, termina en ansia, vagancia, termina prácticamente en ansia. A ver, ejemplo de ahora de ese, o a ver, de esa red A ver, Ventosía. Francia. ¿Cómo? Francia. Francia, muy bien. A ver. Espinosa. Demencia. Demencia, a ver, a ver, demencia. Muy bien, muy bien. A ver, Basilio. Vigilancia. Vigilancia, muy bien, muy bien. ¿Además? Muy bien. Hasta ahí, a ver. Muy bien, ¿se entiende? ¿Hasta ahí, chicos? Sí, profesor. A ver, hable lo demás. Espinosa, vele de Villa, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos. ya Profesor. profesor Ansias. ¿Cómo? Ansias. Ansia. A ver, ansia. Ansia también es una palabra, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, si fue. A ver, sí, dime, a ver, si fue. Indonesia. Indonesia, Indonesia. Muy bien, muy bien. Profesor, Indonesia. Indonesia no, no, con no, S. no, S. no está está es. Indonesia es Está mal, está, está, mal? Es S. 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 ¿Y está mal. Y también está lo mal. que dijo... Está ¿Quién está dijo... ¿Quién dijo? Alguien dijo ansia, pero ansia es con S. Con S, con, con S. Está mal, está mal, está mal. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Anestesia. ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien. A ver, prenda su cámara todos. No, que ya no prenden todas las cámaras. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Cuántos entran a clase de ustedes, chicos? 19, 21. 19, 21. 19, 21. 19, 21. Faltan 5 chavas. ¿Por qué le estoy preguntando? Porque solamente veo 16, lo más. 16 en clase. A ver, muy bien, chicos. A ver, eh, vamos a terminar con algunos consejos y también vamos a terminar con una pequeña oración. Ya esta clase, alguien puede dirigir la oración? A ver, a ver, Kiara Cruz. A ver, comienza. Kiara, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre vea con nosotros en tu reino, como nosotros hacemos tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a, a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y del mal. Amén. Gracias, Dios. Dios te, salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, que ahora en la hora de nuestra muerte, Jesús. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, muy bien, chicos. A ver, todavía nos queda diez minutos. Eh, solamente nos queda cuidarnos a través de esta pandemia que estamos viviendo sí eh, usando mayormente los protocolos de bioseguridad no como lo encomendaron prácticamente no eh, nos dieron a conocer las instituciones de salud no como el minsa o otras instituciones de salud no eh, cuidándonos usando mascarilla alcohol protectores distanciamiento no para el bien de nosotros y para el bien de nuestras familias sí para el bien de nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya quisieran volver a clases presenciales? ¿Alguien? Casi creo que todos levantan su mano, dice, ¿no? Eh, pero, te, pero tenemos que acostumbrarnos a estas clases virtuales. Mayormente en Estados Unidos, mayormente se trabaja así, ¿ah? ¿eh? Las clases mayormente vienen a ser eh, virtuales, ¿no? Clases presenciales con clases virtuales. lo trabaja en Estados Unidos, ¿no? Y a nosotros nos ha chocado de un momento a otro, ¿no? La pandemia todito los mandó a sus casas, ¿no? Pero ya estamos con esto y solamente nos queda acostumbrarnos por todas las cosas que nos toca vivir, ¿no? Dar gracias a Dios también por la vida, por la salud y por el bienestar y por los bien beneficios que nos otorga día a día, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, profesor. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice, por ejemplo, su compañera ahí? ¿Alguna duda? No, profesor. A ver. No, profesor. Nada, Guadalupe. ¿Alguna duda? No. No. ¿Quedó claro? Sí, profesor, a mí me quedó claro. Muy bien, chicos. ¿Sí? Me despido y que Dios, nuestra Santísima Virgen, Bye, profesor. los, los Bye, acompañe. Nos ¿sí? vemos. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao.